Buenos días, es un privilegio traerte el devocional 119 de Diario de un Adorador. Comencemos el día con buena actitud, con una sonrisa en el rostro y con gratitud en el corazón, porque estamos vivos. Devocional 119, ¡comenzamos! Julio Calo, y es un privilegio traerte este nuevo devocional. Con un nuevo día, nuevas palabras que el Señor tiene para nuestro corazón. Hoy vamos a reflexionar en lo que nos dice Éxodo capítulo 33, verso 17. Y el Señor dijo a Moisés: también haré esto que has hablado, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos y te he conocido por tu nombre. Dios confía en nosotros. No sé cuál sea tu respuesta, pero Dios respalda las palabras de los hijos que han sido capaces de ganarse su confianza y su favor. Eso no lo podemos comprar con ofrendas, tampoco con la asistencia a un culto religioso, mucho menos con una agenda cargada de actividades. El favor y la confianza de Dios están con aquellos que, a pesar de sus debilidades, se esfuerzan por ser obedientes y que su más grande deseo es ser adoradores del Señor. La adoración no se limita a un momento de música lenta con los ojos cerrados. La adoración es un estilo de vida. ¿Estamos listos para ganarnos la confianza y el favor de Dios? Es momento de rendir lo que somos, porque es tiempo para adorar. Y recuerda, el favor y la confianza de Dios no se compran, no se ganan con asistir a un culto religioso, se ganan con un corazón sincero y humilde. Que no te engañen, no es por lo que das, no es por lo que ofrendas, no, ni siquiera es porque asistas a todos los cultos. Es imposible ganar el favor y la gracia del Señor de esa manera. Él ya pagó por eso, por la gracia y el favor, y lo hizo en una cruz. Es gratuita para nosotros porque nunca tendríamos la capacidad de pagarla por nuestros medios o con nuestros recursos. No nos alcanza, por eso Jesús lo trae gratuito para nosotros. Su gracia y su favor. Lo único que necesitamos es tener un corazón humilde, que reconozca que está acabado sin Dios. Que reconozca que sin el sacrificio de Jesús está perdido. Así que hoy volteemos nuestro corazón. Si ha sido orgulloso y ha sido duro, hoy nuestro corazón debe convertirse en un corazón de carne y humilde, que reconozca su necesidad de un Redentor, del único capaz de salvarnos, Jesucristo. Y estoy convencido de que hoy mismo puedes recibir su gracia y su misericordia. ¡Qué maravilloso regalo! ¡Qué maravillosa forma de comenzar el día buscando su gracia y su favor! Soy Julio Calo y es un privilegio traerte estas reflexiones cortitas en devocional. Espero que las estés aprovechando al máximo y que me ayudes a compartirlas con otras personas que también necesitan acercarse al Señor. Es un privilegio traerte los devocionales y traerte este regalo, un libro. Aquí está el link. Descarga Diario de un Adorador, 365 días a solas con Dios, completamente gratis. Y también, por favor, compártelo con alguien. Suscríbete al canal, hay un grupo de WhatsApp al que puedes escribir y hacerte parte. Enviando tu nombre completamente gratis, vas a recibir contenido todos los días hasta tu teléfono. Soy Julio Calo y, si papá lo permite, nos saludamos mañana con más de Diario de un Adorador. Bendiciones.